El Gabal, el dios olvidado de Emesa. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de una deidad que no es muy conocida, pero que tuvo un impacto significativo en el Imperio Romano. Me refiero al dios El Gabal, también conocido como El Agabal. Y con estas palabras a modo de prólogo, comenzamos. El Gabal es una deidad que se originó en la ciudad de Emesa, lo que hoy se conocería como Siria. Su nombre, que se traduce como Dios de la montaña en las lenguas semíticas, refleja su conexión con la naturaleza y su veneración como dios solar. El culto a El Gabal era parte de una tradición antigua en la que las deidades locales eran adoradas en santuarios y templos. La principal representación de El Gabal era una piedra negra sagrada que se creía que era un meteorito caído del cielo, símbolo de su poder y conexión divina, también asociada como su hogar. El Gabal era conocido como el dios del sol y también se le atribuían características de fertilidad y crecimiento. Su adoración estaba ligada a la agricultura y a los ciclos de la naturaleza, lo que le convertía en una figura central para la comunidad agrícola de Emesa. Sin embargo, El Gabal no se limitó solo a su región de origen. Su influencia se expandió significativamente cuando un joven sacerdote de esta deidad, llamado Vario Avito Vaciano, llegó al poder en Roma como emperador, tomando el nombre de Heliogábalo. Su ascenso al trono en el año 218 después de Cristo fue un punto de inflexión para el culto a El Gabal. Heliogábalo proclamó a El Gabal como la deidad suprema del Imperio Romano, reemplazando a Júpiter, el dios principal del mismo panteón. Esta decisión generó un gran revuelo entre los romanos, que veían con desdén esta nueva religión y los rituales asociados. Heliogábalo llevó a Roma la piedra negra sagrada de El Gabal y construyó un nuevo templo en su honor en el Monte Palatino, llamado Heliogabalium. Este templo se convirtió en el centro de su culto, donde se realizaban rituales que incluían sacrificios de animales, personas y por demás ceremonias elaboradas. Uno de los aspectos más intrigantes del culto a El Gabal era su intento de fusionar diversas religiones. Heliogábalo organizó ceremonias en las que unió simbólicamente a El Gabal con otras deidades romanas, como Vesta, por ejemplo, en un esfuerzo por crear una religión sincrética que englobara todas las creencias del imperio. Sin embargo, esta fusión y el estilo de vida extravagante de Heliogábalo no fueron bien recibidos. Muchos romanos consideraron que su comportamiento era escandaloso y las tensiones aumentaron a medida que el emperador continuaba impulsando la adoración de El Gabal.
más como si fuese una obligación. Finalmente, el emperador fue asesinado en el año 222 después de Cristo, en una conspiración orquestada por sus propios guardias. Con su muerte, el culto a El Gabal comenzó a declinar y su influencia en Roma se desvaneció rápidamente. Aunque el culto a El Gabal no sobrevivió a largo plazo, su legado perduró de alguna manera, en la forma en que se veneraban las deidades solares. Posteriormente, otros emperadores, como Aureliano, promoverían el culto al Sol Invictus, que, aunque diferente, debía parte de su popularidad a la influencia previa del culto a El Gabal. Así que ahí lo tienen. La historia del culto y en parte del dios El Gabal, desde sus humildes comienzos en Siria hasta su ascenso y caída en el Imperio Romano. Y bueno, este es un relato que nos recuerda cómo las creencias pueden cruzar fronteras y desafiar las tradiciones establecidas. Con estas palabras finales, quiero darles las gracias por estar presentes hasta este punto de este video. Como siempre, si les gustó esta narración, recuerden suscribirse. Hasta la próxima. Y que el arte sea con todos ustedes.